sé si como jitomates, tres chiles, tres tomates y tres jitomates. A ver, ¿quién sabe cuánto es suficiente para estas piernitas que vienen? Voy a echar tres tomates y dos tomates y dos chiles. No tengo de los verdes. Esto va a ser un taquito de volada. Sí, sí, bien. Nos van a echar ajos y cominos. No sé si llevaba algo más. Algo sea un cochinero, el que tengo yo. Más que sí, no me gusta las ratas. Ok. Ok, mi gente, vinimos. ¿Qué es hoy? ¿Hoy es jueves? Miércoles. ¡Sí! Hasta rápido, hermanos, días así de volada y caliente, ¿eh? De volada, los tu corto. Lo siento cortito los días, más si es así, ¿verdad? Los morados se les van rápido los días. ¿Será por eso tú? Sí. ¡Ay, no! Mira. Le voy a decir algo. Después de que vieron su video ahí, no se vaya a, bueno, se va a enojar el señor esposo. Le va a quedar pretendiente, ¿eh? No dejó de intención, pero créanme, le va a quedar pretendiente porque, ¿sabe por qué? Hay muy. Pues después. ¿Cómo te llamas? Espera. A ver, espérate, ¿cómo te llamas aquí? Mira, yo digo, yo cuando veo, veo espontáneo, a ver. Miren, mi gente, ella es una de las trillizas, porque son tres, pero se parecen casi iguales. Ay, no, ¡otra vez! Yo le digo, mi gente, les digo que ella fue una de las que, bueno, todas, se mira todo el video, yo de que lo grabé y dije, este video va, les va a gustar. Ajá, les va a gustar, es que dije, pero realmente, yo sé que iba a pegar este video y yo sé que sí pegó como que, si agarra pocas dices, porque yo tengo un poquito de suscriptores ahí, porque es por personas no conocen, pero de volada, cuando yo veo el video, se ve el cómo va de vista, y la verdad, pues, a mí me encantó el video. Lamento no haber grabado más, pero bueno. ¿Cómo te llamas, chula? Mari. Te vas a cambiar el nombre, ¿sí? no te explico por qué. Mari, no sabes Mari, nomás María. Mari Inés. ¿Por qué no te gusta el nombre de Inés? No me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta el nombre de Inés? ¿Por qué no te gusta el nombre de Inés? Porque no me gusta. ¿Y por qué no te lo quitaste? Pues en eso vamos. Ven, Mari. Bueno, todos son simpáticos, pero tú eres más simpática, puedes ver. Ven para acá, pues ya, ven. Pues ven. Porque te conocen, pues bien, ven. Ven, tú eres más alegre. Es más ida. Mari, bien, pues ven. Bueno, a ver. Mari, con el esposo que tenías, ¿lo consideras todavía tu esposo o no? Ven, pena, hey. Yo te voy a enseñar un truco para que hagas. Además, yo puedo hacerte que venga aquí y aquí 8 días aquí lo tienes, es más. ¿No lo crees? Yo tengo la forma como, bueno, si quieres, pues te voy a contar. Yo te voy a decir el secreto, cómo lo haces para que venga aquí. Es cosa de que tú quieras, pues. A ver, pues, ¿qué secreto? Si quisieras que viniera aquí. Pues a la vez sí y a la vez no. Ok, mi gente, la verdad, todavía si hay un enamorado por ahí todavía, no está listo todavía para agarrar el enamorado. Vamos a esperar que ahora mismo. A él ya le vi la diosa hace tiempo. No. Dice la canción, no sé cuál es la canción. Hace tiempo te estaba esperando, pero no, y hace tiempo te estaba olvidando. Me encanta. ¿Ah, sí? Sí. Mari, ¿te gusta cantar a ti? Sí. ¿No te da pena cantar? No, a mí que me va a dar pena. A mí me da alegría cantar, porque los cantos de fondo de... ¡Hala! Pues ya, bueno, ya, sí, pues. Dice que la música es el que le mete el alma. Sí, la música. ¿Tres? Sí. ¿Cómo? Dice
si le gusta a mi papá. Sí. Crea. Aunque la cebolla estuviera muy bien dorada, como la primera vez, ¿verdad? Pero con todos modos, como que tan bien, ¿verdad? Sí. Mira, pero si está, no por nada, pero los tacos están tan ricos, ¿verdad? Yo, si no estuvieran ricos, ¿verdad? Yo les diría la verdad. A ver, nopales. No, para que sepa mejor, ¿verdad? Porque se mire, no. Porque se mire, ¿qué? La cebolla no se quiere dorar, pero ya se quiere escapar de la olla. Ah, sí, mira. Mira. Hasta la cebolla corre de usted. No, 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 estoy jugando. Es broma, es broma. Mira. Chile piquín. ¿Qué? ¡Ey! Esta receta, esta salsa, la, ¿es de ustedes, Medo, o la sacaron de un lugar? Es de mi inteligencia, mía. Oh, ¿inventada? Yo me la inventé. ¡Ah! ¿Mucha gente les ha gustado? Pues mire, vamos a olerla, nomás está buena. Imagínense, probada. Fíjense que me han preguntado si le pongo vinagre, ¿no? No, 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 no les diga. No, pues no, estoy diciendo. Tampoco, no les digas, ¿sí le pone o no le pone? Se le viene a robar la receta porque no la va a dar, no la va a dar, mira. Tiene nopales, tiene hoja de laurel, chile piquín. ¿Usted está dando la receta? Mira, hasta ajo trae, no, dice que la dé ella porque si no, tiene muchos cosas. Hijo de su. Ok, empezamos nuevo día, nuevo vlog, ok. Ahorita son las 9 de la mañana, si no me equivoco. Y vamos a ir a almorzar a Bejucos. Ya que no queremos cocina. También pues. Que ya no hay nada. Miren. Está lluvioso. El día de hoy. Hoy no vinieron a trabajar los peones porque amaneció lloviendo. Vinieron, pero en cuanto empezó a llover se fueron. ¿Qué va a hacer aquí? Ya nada. Vámonos. ¿Sí? Puedo comprar una docena de pollo, pero aquí era un puro pollo. Está del lado allí, una sola estima para arriba. ¿Cómo se llaman esas, Alex? Son ardillas, mero. Ajá. ¿Ardillas qué? ¿Pero ardillas? Campo. ¿Tú de campo? Sí. ¿Tú las agarras? Vale. ¿Tú las agarras o no? ¿No se dejan? No, es magdalena. Oh. A la verde. Normalmente, pero todos nos matan la gente. Ya lo agarré primo. Ajá, ahí está. ¿Tiene mordida? Ya me mordió. ¿Sí? Sí, tiene dientes. A ver. Ay. Ah, no lo vas a matar, no lo vas a matar. Ahí está la otra, ahí está la otra. Que agarro. ¿Pero en qué te lo vas a llevar? Espera. No es que yo no creo que es más tú. Es que es una bolsita. Espera. Brócale ese a la esa chingada cubeta. Sí, ¿así ya? En la bolsa se te van a pelar. Ah. Espera, te vas a agarrar la otra. Ok. ¿Te vas a hacer viaje y te cuentas? Sí, voy a la vecina. ¡A la vecina! Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Arriba. Ay, voy a agarrarle, a ver si no me muere, digo, puta madre. ¿Qué comerán? ¿Eh? ¿Qué comerán? Sí, sí. Pues les das. ¿Todavía? ¿Comerás chichi todavía? No, les das de comer este. Y entonces, ¿qué? Ah, pues no, ustedes, no, ustedes. No, es que bien, todos ustedes, bien, ustedes, ya. Ah, ¿qué? No, estos comen este ya. Estos ya comen de todo. Oh, ok, ok. Estos les he hecho tortillas. Hay más acá. Sí, No. Los ratones así. Aquí se metió otro de esos chiquillos para acá. Mata poquito. A ver. Bueno, son 10. Uh-huh. ¿Te voy a pagar siempre cada ratón? 170, 180. Y güey, ¿te ratón me vas a vender? ¿Eh? ¿Me vas a dar un ratón? Barato, ¿eh? ¿Me vas a dar ratón o no? Sí. Baja. Mira, güeyes, yo quiero salvar la vida porque tío de aquí no lo mato. Ahí va a tener una casa ahí, pollos que comer todo el rollo. Hay un gato que viene de... Oh, sí.
Está bueno, ¿no? Sí. Mira, está mucho. ¡Ve, chiquera, sea tú! La mamá corrió, ¿era? Que corrió con todo. Dejó los hijos. ¿Ves? Ok, el proyecto aquí de la ceja es. ¿Qué te arrepientes? Aquí ya lo agarras. Ok. Si no te muerde. ¿Sí da? Ahora, ¿qué tal de arriba? Ya, ¿para qué? Un tratón. Salió acá, pero. Cuida que no se pele para allá. No, no, no. Me va barato, dice la prima. Sí. Hasta ratón lo voy a comprar, ¿eh? Para que no diga. Ay, güey. Con tu ratón, ¿sabes? Miren. Esta no. ¿Está abajo ya? No, no. ¡Cuidado! 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 ¡Ay! ¡Compramos ratones también! Mira, está en lugar, está debajo de este. Cayo, aquí está una. ¿Ya lo agarraste? No, no puedo agarrarlo yo porque solo no puedo. ¿Cuánta? Está aquí abajo, está. Vale. ¿Tú qué tal la teja? Ok. ¿Te fue? ¡Ah, cabrón! Tienes tonto. ¿Cómo le dio? ¿No está? No, pues yo me desapareció. Uy. ¿Cómo le dio? ¡Ay, qué mataste! No te mates. No, no, una cosa, lo que pasa es que te caí y se iba a matar ahí. Y yo vi que él se matara. Por lo menos, bueno. No quería ver yo. Gallo, pues uno para qué lo quiero. Aquí. Vete, 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 vete. Ya dejé, dejé, dejé. Sí, ¿para qué quiero uno más? Yo no creo que lo matara frente de mí. Ya, que se salven. Yo, ¿por qué no me matan todos? No lo va a acabar todo el mundo. Era uno nomás. La grande para yo todo eso. Para que me encanten sus hijos ahí. Yo no agarré. Muchos de los puntos, ¿no? Ajá. Yo conté 135. Eso es más. No, 235. 235, ajá. Pero, mira estas. Mira este, ¿eh? Es lo de arriba, frumos. Esos se meten para adentro, frumos. Pero no hay pedo. Lo importante es lo de enfrente. Este, por ejemplo, ya se meten hasta aquí. No, este no, este no. Este, esta sí, la vieja, hasta donde llega la que cubre. Entonces, está quebrada esta puntita, no, este no pasa nada. Sí, si no se corta. Este sirve. Si no está quebrada. Miren, mi gente, por eso quieren y aman la gente las Nissanes de este tipo, miren. Ahí mero. Tiene toda la cara que le echamos ahí, que volada. Y no se siente nada, ¿eh? Mira, vamos a rezar para atrás. Miren, para adelante. Fíjense lo que vos haces aquí. No es porque yo no quiera comprar teja nueva, ni es porque hay miedo. La neta es porque no voy a gastar. Esto aquí, que es esta mancha de aquí, al propósito yo la quiero dejar porque ya seca, va a lucir pues bonita. La puedo pintar, pero no lo voy a hacer porque quiero que sea nueva y luzca vieja. A la misma vez hago dos en uno. Lucy como vieja y pues es vieja, ¿eh? Después, ¿sí? Ajá, ya. Yo no sé por qué, la verdad no sé por qué las personas las cambian la este, ¿no? Ok, ¿por qué desprecian? Escúchala, escúchala. Abrí. ¿Por qué desprecian la teja viejita? A ver, si la viejita es lo más, bueno. Bueno, no en todos los casos, ¿verdad? No en todos los casos. No en todos los casos. No en todos los casos. Miren, ya se cansen todo esto, va a ser como una tapa de plástico para que no entre el agua.
A ver, a ver. ¿Para qué sí? Primero dices que eres 540 y algo. Y luego subiste 100. Cuéntala, güey. Tú. Si no eres capaz casi de subir la patada al carro, porque no va a caber toda, ¿para qué? Jamás solo 640. No cuesta. 230, ¿no? 240. ¿Es que para qué sí? Cigarro tiene como de 30. ¿Eh? ¿Cuánto ahí, güey? 17, 18, 9, 20, 21. Y 2, 23, 4, 5, 6, 27, 28, 9, 30. De ahí entre el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Son 50. Otro 50. No, 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 cuéntame, son como 30 ahí. ¿Aquí? Sí, cuéntame ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. ¿Y 50? 80 y 2. 82. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Más 82 son 85. 33 y 82 son 100, ¿100 qué? 185. Ahí la cuenta allí. 115. 115. 32, 82, 115 aquí. 115, 115. ¿Cuánto de 15 más? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, más 31, 115, 146, 115, más 31, 146, ahí la cuenta, ahí 56, ya, ya estamos bien, 56, pero, o sea, así te turbas, no, 146, 146, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, más 29. Pone 30. 146, pone 30. 146. Bueno, 30. 176. ¿Cuánto? 146, 176. 176. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. ¿Pone 30? 29. 176 más 30, ¿pone? 76. Más 100, 296. ¿Eh? 206. 206. ¿Y allá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Se quebró 25. Hicieron falta. Son 224. Lo que pasa es que lo traigo quebradas a veces y íbamos contando de 10 nosotros. Era teja, es teja usada. Aunque para mí es lo mismo porque la única diferencia es que tiene tierra. Okay. En este caso, yo pienso, me imagino, no sé si alguien lo ha hecho o no. Teja nueva, para que dure más y para que no se ponga aprieta o lamosa, como dicen. Tienen que sellarla, por eso es el tipo de sellador que es como plástico. Ok, yo tengo un medio bote de resina, que es como plástico. Mi idea mía dije, bueno, ¿para qué compro teja nueva? Y como que era, si la voy a poner sin sellador, se va a hacer vieja en poco tiempo. Mejor compro teja usada, ya que muchas personas aquí están quitando la teja y por echar lámina. Pues esa es mi idea, miren. Por lo tanto voy a hacer nada más, porque está eso. Sale que le encargo de hacer toda la casa. Pero si yo creo que me conviene y que casi sale casi lo mismo, pues tendré que poner teja nueva y igual como queda la voy a sellar. Pero por lo pronto quiero hacer el cable con esta. Mira, esta teja no tiene nada de diferencia con la teja nueva. Creo todavía que le dije que está más buena todavía. Bueno, en casos, siempre, en casos sí, en casos no. Depende de quién la haga. ¿Verdad? Miren, acá está limpia. Miren, ustedes saben que los que vienen a Estados Unidos, ¿verdad? Que muchos venden una teja allá, yo les digo que yo trabajé en una tienda de roofing
Allá me lo hacen una teja con este diseño. Queriendo copiar este, algo como rústico, diseño viejo. Así lo hacen, así. Claro, no lo mojas así, pero hay muchas tejas que quieren copiar ese estilo de teja. Pero ya lo viejo, pues. Recuerden que lo viejo es lo más bueno, porque ya últimamente ya se fueron cosas que no. Ajá. Bueno, en los casos, no todos los casos, ¿verdad? Depende que lo haga, por lo digo. Miren, estamos tomando la tierra, lo que es tierra. Aquí las personas lo cambiaron porque según con la lámina, evitan cada año, dicen traspalear, y que no tienen goteras, todo ese jale, pero les digo, todo se hubiera evitado si hubieran sellado la teja con un sellador. En este caso, aquí en la teja voy a dejar esta lama, no se la voy a quitar, se la voy a propósito, a ver cómo luce ya sellada. Okay. Vamos a llevar estas dos. Esto lo voy a usar en las ventanas nada más. La neta van a decir, ay, pues quiero ahorrar la neta porque no tengo feria para hacerlo. Tampoco estoy pidiendo, ¿verdad? Pero lo voy a hacer porque tengo ganas de hacerlo. A mí me gusta lo viro como el rústico estilo. Miren. Man, I'm gonna have to charge you, bro. Esta es la sellada. Pero entonces en seco se va a quitar estos blancos, se va a quitar, se va a hacerse una capa de plástico, todo blanco, perdón, todo es transparente. Esta no se pone en el sol y ya. Ahí está. Siempre más, siempre más. Aquí tú, ¿cómo se hace? Miren. En este caso aquí, también es protección para que no se dañe la teja porque ya no entre agua, la humedad es lo que. Muchos me dicen que por qué no cabe en mi casa adentro. Les voy a decir la verdad, neta. No la cabe porque no había feria. Una, la otra. Si uno no tiene ánimo de usar todas, pues no las hace, ¿verdad? Y luego, es como en Estados Unidos. Realmente tiene uno que recubrir la parte de afuera, todo de afuera, para que no entre humedad y no dañe lo que está adentro. Pero bueno, aquí yo voy como voy pudiendo, no como yo voy queriendo. Aquí está duro, aquí no está cualquier cosa. Está todo está bien caro. No diga nada, porque no se puede, y pues Dios pone las cosas, no una. Al menos yo trabajo así, ¿sabes? Está blanca, pero esta se va a poner transparente. Es una. Este bote de sellador vale arriba de 1,000 pesos. Me estoy con poquita agua, pero aquí yo estoy echando directamente bien. Como resina, es como plástico, bien plástico. Yo puedo echarle arriba del techo, nada más, ya le eché una parte, pero... No va a lucir, yo quiero poner teja, no importa si es usada, nueva, no me interesa. Para mí es lo mismo. Yo entre más viejita como queda, aunque le pongan nueva, para ti que mis hijos crezcan, todo sabe como viejo, de todos modos. En el demás viejo, para mí está mejor. Nada que le pongan nuevo, todo pasa de moda. Pasa de moda uno, que no pasa de moda los materiales. Así está la cosa. Todo lo que haga aquí, como queda, mis hijos lo van a ver viejo. No importa que lo pongan nuevo, no queda nadie lo va a quitar. ¿Sí lo ve? Dayo, tengo otra razón. Yes, sir. Todo lo que haga, como quieras, que come todo nuevo. Me dijo que no va a ver viejo. Y la neta no es por nada, pero sí, todavía pienso igual. Yo lo sigo siempre ahí, estoy bien. Claro, güey. ¿Cuándo crezcan? No, en el tiempo se va a volar, güey. Es que no, pero sí. Miren. Cuando esté seco el libro, esto se va a hacer como plástico y se va a perder lo blanco. Ahí están, mira. Ajá. Vamos a poner con él, echarle una pintura, pero no, es mejor que sea original. Ahí está la marada que se seque y todo lo que se va a perder. Este ya se secó, ya bueno, va más o menos seca. Ya va perdiendo lo blanco, como el sellador. Ya se va haciendo transparente. Y por lo menos lo que está aquí, ya que no va a cambiar de color. Tengo todas las que voy a hacer, nada más para el techo diferente. Nada más para hacer esta parte. Es lo que quiero hacer más por lo pronto. Para darme cuenta qué rollo. Ahí está. ¿Qué está haciendo? ¿Estás aburrida? ¿Eh? ¿Estás aburrida o no? ¿Segura? Estoy muy hermoso. Feliz me la paso.
destinado para otro. Ay, chico, soy un youtuber, como yo no me la paso, destinado para otro. ¿No? Soy un youtuber, como mío no hay otro.